Hola, damas y caballeros, y bienvenidos otra vez al canal de Yeste Gonzo. Bien, ya traigo Desafío Infierno. Algunos me lo habíais pedido ya bastante. Pero bueno, ¿por qué he estado tanto tiempo sin subir vídeos y de repente he empezado a subir vídeos así? Bueno, pues básicamente he pasado un mal momento, han ocurrido unas cosas que, en fin, no voy a mencionar porque tampoco quiero aburriros. Pero no estaba ni de humor, ni de ganas, ni de nada para hacer vídeos. Así que, para compensar, luego ya os he traído el de Smash y el doblaje de Pesadilla de Férica, que son súper achachihuachis y os han gustado mucho, así que me alegro. Bien, añadimos punto de curación al contador y vamos, que ya estamos terminando el gameplay. Bueno, terminando no, porque nos queda todo canto, pero bueno, vale. Pues lo que vamos a hacer va a ser, hola, que puedo ayudarte. Bien, Ultra Ball. 5 Ultra Balls que podemos capturar. Sí, muy bien. Con las Ultra Balls se captura. No son capturadas. Yo me entiendo. Oh, sí, se ha bugado. Y se me había olvidado. Vamos a comprar Hyper Potions. 13, por ejemplo. Estarían bien. 13. Me gustan los 13. Sí, 13 Hyper Potions están bien. Y no sé si tenemos para curar estados. Cura total. Por si acá. Vamos a pillar uno por si acá. No vaya a ser que se nos hagan cosas nazis y no se pueda. Bien, vamos a vender la diamantsfera porque total, la dialga no la vamos a conseguir. Al menos hasta este punto, pues nos conviene. Telescopio, roca lluvia, cinta experto, roca lluvia, una mierda. Magmatizador. Sí, venga. Fósil, garra, no, garra afilada. Podemos conseguir un Weavile a una mala. Bueno, espera. Siniestro, hielo. Hielo, podríamos conseguir con hielo a una mala. Roca helada, sí que la vamos a vender porque es caquita pura. Ámbar viejo. El ámbar viejo. El primero del equipo, vale, cinto recio. Y el cinto recio, como no vamos a criar, no sirve para una mierda. Bien. Ok, nenes, pues vamos a ver. Lo primero tengo que comprobar. Vamos a comprobar al mapa. Aquí, ciudad Endrino, ¿vale? Ruta 45. Es toda la ruta 45 hasta... ¡Ahí va! ¡Anda, mira, los perretes! ¡Ay, los perretes! ¡Que están aquí! ¡Qué majos! Vale, entonces esto, todo esto es ruta 45, incluido el trozo donde capturamos a... ¿Dónde teníamos vuelo, no? ¿Con quién teníamos vuelo? Ya ni me acuerdo con quién teníamos vuelo. Teníamos con Rubifeni, teníamos vuelo. Sí, señor. Y ya, por cierto, ya lo he dicho, creo que ya lo he dicho, pero hemos añadido un punto de curación, así que... Ahí estamos. Vale, a Usain Bolt le vamos a dar el repartir experiencia, que no sé quién lo tiene. Lo tienen un chorris. Se lo vamos a dar a este. Experiencia. Y en un chorris el primero para coger experiencia, valga la redundancia. Y vamos a enfrentarnos a estos entrenadorcicos. Claro que sí. A ver. Vamos allá, tetes. Mi tribus. ¿Qué tenemos por ahí? Cascada, Wesperang, disparo lodo. No tiene levitación, así que podría intentarlo un Wesperang. Perfecto, perfecto. Rencor tu. ¡Chinga madre, no más! En fin. Vale, es que Rencor es uno de los peores movimientos que nos pueden hacer en un Desafío Infierno, básicamente por todo lo que indica, o sea, incluye la necesidad. Se me había dado por un pequeño momento que un chorizo era de tipo tierra. Vale. Big Water, my friend. Pues cambiamos a Delta. ¡Ay, fisura! ¡Ay, fisura! ¡Ay, fisura! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, su puta madre! Vale, cometa Draco, venga. A cascarla. Venga, que estoy abajo mucho. Pasa nada. Delta intenta apretar. ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Porque es tipo volador y tiene una potencia bastante decente. Para Onix, vamos a utilizar un puño bala. Onix apenas tiene ataque, así que no me preocupa que me haya bajado un ataque tipo roca. Puño bala. Puño bala. ¿Veis? Es que apenas tiene ataque, no va a golpear más. Tú por si acaso no golpees más. Es que no tienes mucho ataque y no representas un gran peligro, pero por si acaso no golpees más. Gracias. Vamos a curar a Luchorris. Vamos a curar a Luchorris. ¿Por qué? Porque, Tete, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Tete? Vale, seguimos en la ruta 45. El tema está en que no sé si esta. Me da la sensación de que esta ruta. Vale, da igual porque.
Total, ese podría haber sido el Pokémon que tendríamos que haber capturado y no lo hemos capturado, así que eso. Volvemos con Ruby Fénix a Ciudad Endrino. Recordemos que teníamos 2 puntos de curación para gastar. Lo cual significa que si 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6, si 6 y 2 son 8, más 8, 16. ¡Sí! ¡Yupi! Vale. Lo primero vamos a hacer. Vamos a ver el intercambio este. Dragonair es genial. ¿Quieres un Dodrio o Dragonair? No, vale, no, no. Vale, de acuerdo. Pues vamos allá. Vamos a ver qué tipo de entrenador es. Nos podemos informar. Y tú me dabas algo. Controlar dragones, sí. Sí, dragones. Sí. Aquí es donde te dan un Dratini. Ah, vale, primero hay que. ¡Ah, nene! Me gusta. El agua tiene buena pinta. ¿Quieres hacer? Sí, quieres hacer. A ver qué Pokémon nos toca en Ciudad del Río. Creo que había que pescar. Me suena que había que pescar. Igual había que pescar. ¡Caña vieja! ¡No tenemos caña nueva! ¡Ay, su puta madre! ¿Dónde se conseguía la caña? La caña... No, solo los ejidos pueden entrenarse aquí, de acuerdo. ¿Qué cojones había que hacer para entrar aquí? A ver, he salvado la torre radio. De acuerdo, ahora supongo que igual tendré que... Era, primero la derrotábamos y luego ya entrábamos. Hola, joven promesa, sí. Claro que sí, bien, me gusta. Claro que sí, venga, champion. Hielo, joder. Es que claro, está el tema de Delta. Aunque claro, Rapidur tiene movimientos de tipo hielo. Pero tampoco lo quiero utilizar mucho porque necesito subir de experiencia a los demás. Entonces, pues como que sabes lo que te digo. ¡Ah! Ya me acuerdo. Vamos allá, tetes. Empieza la función. Empezamos con el gimnasio de tipo dragón. ¡Hostia! ¡Ya te tengo su puta madre! ¡No! ¡Gracias, no! ¡La madre que lo parió! ¿Pero qué voy a hacer ahora? ¡Hostia! ¿Qué voy a hacer? ¡Puta madre! ¡Ay! Es verdad que no, no vas a hacer nada más. Este parece que tiene tipo planta. ¡Claro que sí, campeón! ¡Su puta madre! Golpe aéreo, golpe aéreo, golpe aéreo. Recuperar vida, recuperar vida, recuperar vida, recuperar vida. Recuperar vida. Tenemos un turno libre para Usain Bolt. Vamos a dejarlo. ¡Ay, qué bien! ¿Cuánto le ha quitado, madre mía? ¡Pobre pico! Bueno, un sentencia de tipo hielo. Otro sentencia de tipo hielo. Que los podemos gastar porque tenemos 2 puntos de curación que en algún momento hay que gastarlos, que va a ser después de entrenar en este gimnasio, así que no tengo ningún problema, joder. No tengo ningún problema, tío. ¿Está todo correcto? Sí, joder. ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, su puta madre! O sea, ¡no! Con psicoataque, claro que sí. ¡Joder! 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 Menos mal que tiene poca defensa de Oxys, o sea, ya es lo que me faltaba. Ay, oh, Dios, 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 Dios. Hielo, 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 right. Hielo, preso. ¡Cierto! Tipo siniestro, 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 siniestro. ¡Ah! ¡Estamos jodidos! ¡Estamos muy jodidos! ¡Mierda! ¡Capón! Piensa, 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 por favor. Aparte que he tenido un movimiento tipo hielo. Pensaba Hop. ¡Su puta madre! ¿Qué hago? ¡Ay, su puta madre! ¿Qué hago? Vale, tiene que triturar. Mierda, es que habla bajo la defensa, joder. No puedo cambiar a nadie, no puedo cambiar a nadie. No tendré un defensa X. Si tengo un defensa X, me la gozo. Es que, como me vuelva a bajar la defensa, estamos jodidos. Me la juego, 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 me la juego. ¡Toma! ¡Nene! ¡Me la juego!
jugado, pero mucho. Dios, esto va a ser jodidísimo. O sea, no. No, no hay tiempo para entrenamiento, tío. Vale, vamos a ir con Zorra y Rapid Horse a tope en este gimnasio. Zorra y Rapid Horse. Van a ir a Zorra y Rapid Horse y vamos a ir subiendo de nivel a los que menos. A los que podamos. Estoy entre dárselo a Delta e intentar que Delta se quede al nivel, al mismo nivel que Zorra y Rapid Horse, o mantenerlo en USA. Yo creo que se lo voy a quitar a Delta. Por si acaso podemos utilizarlo en la. Lo primero es pasarse de gimnasio. Luego tenemos varios entrenadores con los que luchar para subir de nivel. Así que. Joder, nene. ¡Hostia! ¡Qué dificultades! ¡Ay! ¿No todos usamos Pokémon de tipo dragón? ¡Oh, no! Solamente me habéis... Digo, no, desde luego, solamente me habéis utilizado Lugia. Que, bueno, no es de tipo dragón, pero... ¡Su puta madre, Lugia! ¿Sabes? Bueno, voy a aprovechar que está el Smirgel y no tiene un ataque para... conseguir unos cuantos puntos de... ¿Qué va a hacer? Vale, vale. Cabezazo. No me fío del cabezazo. Lo siento, no me fío. Vale, bien. Manectric. De acuerdo, en Manectric. Hostia, pues podemos cambiar a Zorra. ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, su puta madre! Vamos. Sí, nene, sí. Así me gusta. Así es. Vale, Zorra ha subido de nivel. Eso está muy bien. Sus hiperpociones. Luego ya hago una recompra. Vale. Y que no se me olvide poner a Rapid Horse a la otra del primero. Gracias. Venga, Rapid Horse el primero. El primerico. Quedan 2 minutos de parte, así que venga, vamos a aprovecharlo rapidico. Un par de más entrenadores. Sí, bueno, entrenamiento muy estricto con Débora. Las hermanas Meltroso. Rosa Meltroso y Débora Meltroso. Por favor, decidme que la habéis pillado porque es jodidamente épico. Vale. Sé que no la ha quitado ni la mitad de vida, pero es que no vamos a arriesgarnos. Joder. Que parece que mentira que me lo digáis sabiendo... cupón, ¿sabéis? Sabiendo todo lo que puede pasar en este... Es que además está el 38, es que el otro nos tendrá el 42 o 43, el Pokémon, y no, no. ¡Cago en la madre que lo frungió viva! ¡Joder! Vale. Ay, su puta madre. Ay, qué jodidos estamos. Ay, Dios, qué jodidos estamos. ¿Cómo vamos? 7, 6, 20, perfecto. No, este no lo vamos a utilizar. Vale, bien. Es que no tenemos otros cojones. No hay más entrenadores donde... ¡Nenes! ¡Nos vemos en la siguiente parte! ¡Adiós!